siempre me tratáis muy bien, Eduardo. El amigo Tomás, que no hemos tomado algo con él, lo he dicho de paso. Y en fin, siempre que me. Siempre que me invitéis, vendréis. ¿Vamos? Yo sé el sacrificio que es para mucha gente hacer un estadio sábado, ¿vale? Lo sé. Y por eso he dicho a Eduardo que me deje hablar, porque tremendamente agradecido. ¿Estamos? Y os voy a decir otra cosa. No perder nunca la hermandad de abajo, ni fuera. Hay que ser hermanos dentro y fuera. ¿Estamos? La unidad y la unión hace la fuerza. Fe ciega en la que va arriba, fe ciega en el que va adelante. Y si se equivoca, el sábado santo lo cogemos y lo matamos. Pero el viernes antes no. ¿Habéis entendido lo que quiero decir? Fe ciega. Mira que traía discurso, ¿eh? Sí. Cuanto menos que es un paso, mejor. Porque esto no es para ahí. Aquí venimos a disfrutar dentro de lo que es cualquier. Porque si tenemos que fragelarnos, digo, pues ponemos la puerta de vuestro comedor, vuestra casa, y os dais cabezazos por traer. Coño, y hacéis daño. ¿Estamos? Pero mientras, no. Aquí venimos a disfrutar, a trabajar con la bici, a llevarla con el mismo. Con mucho cariño. Mira, ya no voy a decir más nada, vámonos. ¡Hala! Eduardo, vámonos, hijo. Yo quiero que cuando lo hacemos, lo pasemos especialmente de una persona. Y es la madre de Manolito. La Virgen, estoy convencidísimo, que ha puesto otra prueba. Pero esta es eso, otra prueba. No es ni más ni menos que una pequeña prueba. Pero como es la tercera va la vencida. Pero la tercera va la vencida y aquí vamos a estar acordando hoy de ella. Yo se lo he guardado, Eduardo, desde que me he enterado, porque yo tengo muchas anécdotas muy bonitas en el Corpus, que cuando hemos pedido, como todos tenemos cobertura ese día con él, que lo llevamos arriba, tenemos cobertura plena, yo me he acordado. Yo sé que iba a pasar eso, lo sé. Pero quiero que cuando recemos hoy, recemos con el corazón. Y recemos desde el interior. Porque la Virgen nos escucha de verdad. Cuando recemos, que la Virgen nos está escuchando de verdad. Imaginaros, uno solo hablando por la noche con la Virgen. Pues imaginaros 40. 40. Lo que puede ella decir, esto es verdad. La alegría que me ha dado cuando me ha llamado por teléfono para decirme que se venía para ensayar. Para mí ha sido hoy un revulsivo. O sea, un revulsivo. Aparte de que venga Pepe, para mí que haya venido el Manolo también es un revulsivo. Y sé que nos va a escuchar. Es que estoy convencido que nos va a escuchar, porque no sé. Y quiero que hoy nuestros restos vayan para ahí. Vamos a acordarnos, de verdad. Vamos a acordarnos porque seguro que nos escucha. Y por nuestro contraguía, que para seguro que para el Viernes Santo también va a estar con nosotros. La rodilla de eso ha sido al final, la Virgen nos escucha y ha sido tope pintura. Ya está. Y como esta pintura se tiene solución. Estábamos todos con una mosca detrás de la oreja, pero se ha quedado todo en tope pintura. Y eso es fruto de lo que estamos haciendo aquí, de la fe. Que aquí venimos a pasear fe, que lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y vamos a seguir paseando fe de verdad del Señor. Vamos a acordarnos ahora cuando recemos por ella y vamos a pedir por ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que aquí venimos a lo que venimos. Y como ha dicho Pedro, ya quedan tiros. Está, no veis caso. Tiro, y si tenemos que poner tres por palo para que os caiga el tiro, pues ponemos tres. Ya está, cambiamos y hacemos tres cuadrillas. ¿Estamos? No os preocuparos, hombre, por los kilos. ¿Estamos? Bueno, vamos a estar antes de salir. En el nombre del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hombres. No nos dejes caer en la tentación, sino en la tentación. Dios te salve María, llena de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres tú.
a levantar, ¿eh? ¡Vámonos, artista! ¡Vámonos cuando quieras, Pepe! Tranquilo, ¿eh? El palo es para tocarlo nomás, ¿eh? No para brillar. Los palos en el suelo siempre, ¿eh? ¡No, por el valiente! ¡Cielo! Al cielo, ¿eh? ¡No, por igual! ¡Ay! Esa santa señora.
te trae paso para este lado, para acá, cuando la mercía. Venga. Este costero siempre gana un puntito y el costero derecho viene abierto el compás. Y debajo todo el mundo marca, ¿eh? El costero izquierdo avanza de frente y el que marca arriba es derecho, ¿eh? Hay que seguir, artista, hay que seguir. ¡Y al cielo!
toda la cuadrilla de los Dolores de aquí de la Carolina, ¿eh? Por todos, por los que estáis, por los que vendrán, por los que soy, por los que serán. ¿Estamos? Estamos. ¡Todos por valiente! Desde abajo, ¿eh? No me agradezco, ¿eh? ¡Hasta ahí! Recordando todas estas cosas en la carretera, un día me salgo, ¿eh? Y me voy a salir de costero a costero, seguro. ¡Vamos a ver los dos polivos, valientes! Fuerte, ¿eh? Al cielo y desde el suelo. Thank you.
parecido, ¿eh? Pepe no puede hablar, pero lo voy a decir yo. Da igual que sea, donde sea, donde lo quiere, tiene que ir uno. Y ya está. Y da igual donde sea. Virgen de la Misericordia ha sido todo para mí desde pequeño. Desde mayor. Y desde ahora que soy abuelo. Y he visto otras restauraciones en mi Virgen. Tres. Y me han cambiado mi Virgen tres veces. Pero yo no he perdido la fe nunca en ella. Siempre ha sido la misma. Porque mi madre es mi madre, aunque esté de rubia, de morena. Siempre ha sido mi madre. Y ella sigue siendo mi madre. No perder nunca la fe en vuestra vida. Porque es lo único que mueve montañas, la fe. Uy, Eduardo, muchas gracias. Vamos a levantar este pago, la última levantada. ¿Y tú? ¡Ey! ¿Ya habéis visto lo que ha dicho nuestro maestro? Va por Pepe, Eduardo. Ahí. Va por ahí. Que esta cuadrilla siempre se acuerde de Pepe, porque siempre la vamos a llevar en el corazón, siempre. Siempre la vamos a llevar en el corazón. Y que como la Virgen es lo mismo que se llame de la Misericordia, como se llame, vamos a acordarnos de lo que nos ha dicho, de nuestra madre. ¡Vamos a vernos todos por igual, valiente! Y desde el suelo, ¿eh? ¡Ahí está! Thank you.
Vamos a compasar ahí, artista ahí, como vosotros sabéis. Eso. Un pie a otro. Y todo el mundo marca de mano. Gente de Granada hoy aquí. Claro. Artista, vamos a levantar. Vamos, hijo. Ahí. Al cielo siempre, ¿eh? Vamos a verlo todos por igual, valiente. Falta el piso. Venga, ya está. Es que el cambio de ruedas no lo tiene fino. Qué barbaridad. Menos mal que no está trabajando el Ferrari ni el mundo. ¡Tito! Venga, vamos a terminar esto bien, mi arma. ¡Vamos, capitán! Todo por igual, valiente. Desde el suelo, ¿eh? ¡Esta es! We'll be right back.
Vale, vale.